Una investigación periodística independiente revela que en 10 años se han encontrado 1.978 fosas clandestinas, en las que se han encontrado 2.844 cuerpos, de los cuales han sido identificados 1.738. Es decir que, entre 2006 y 2016 en el país se encontró el equivalente a una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios. Esta cifra supera la información que ha ofrecido el gobierno federal sobre el tema. Imagen, adoncevalosdesaparecidos.org, impulsada por Quinto Elemento Lab, la investigación, ¿a dónde van los desaparecidos? Da cuenta de la multiplicación de fosas en México, a partir del inicio, hace dos sexenios, de la denominada guerra contra el narcotráfico. Un adelanto de este trabajo, publicado esta mañana en el periódico Reforma, da cuenta de que este fenómeno creció a niveles de catástrofe, pues en 2006 se descubrieron únicamente dos fosas. Al año siguiente, el número se elevó a 10. Tres años después, en 2010, la cifra anual ya era de 105 fosas, y en 2011 aumentó a 375. A partir de 2012 los hallazgos no han sido menores de 245 inhumaciones ilegales al año. Lee también, Colectivo Solecito, madres buscan los cuerpos de sus hijos en fosas. Durante 10 años se ha encontrado una fosa, cada dos días, en uno de cada siete municipios del país. Foto, especial mapa de la pesadilla. Son cinco los estados donde se concentra el mayor número de fosas. Todos ellos son fronterizos con Estados Unidos, o bien, con el mar. Se trata de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ahome, Sinaloa, San Fernando, Tamaulipas, y los puertos de Acapulco y Veracruz. Además, el informe advierte que en estados como Veracruz, Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León, la incineración se ha extendido como un método para deshacerse de los cuerpos. Lee también, fosas clandestinas en México se extienden hasta Los Cabos. Miles de fragmentos óseos son descubiertos por los familiares que buscan a sus desaparecidos. Foto, especial sin identificar. Si bien se ha logrado la identificación de 1738 restos, la magnitud de esta labor rebasa a los responsables de dar nombre y rostro a los desaparecidos. Tan solo en Veracruz, de 18.680 restos óseos, solo dos personas fueron identificadas. En Coahuila, donde se reportaron 87 fosas, se identificaron únicamente a 19 personas de entre las 102.717 pruebas biológicas tomadas por las autoridades. Cinco puntos fronterizos con Estados Unidos y con el mar concentran el mayor número de fosas. Foto, especial en otros estados. Las autoridades desconocen si los cuerpos hallados fueron identificados o cremados. Tampoco saben en qué lugar están resguardados. Las respuestas ofrecidas vía solicitudes de acceso a la información incluyen explicaciones del tipo, no se cuenta con la información debido a baja del médico, podría interesarte. Encuentran ropa de bebé en fosa clandestina de Veracruz. Desaparición forzada en México, un mal del que nadie se escapa. Familiares de desaparecidos denuncian que Yunes está frenando búsquedas, porque hay un Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Tatiana.